¿Qué tenés que tener en cuenta al salir de tu hogar? Primero, utilizar ropa manga larga y zapatos cerrados. Respecto de los barbijos, están los reglamentarios o quirúrgicos, que son los que están reservados para los trabajadores de la salud y para todos aquellos que se encuentran en la primera línea de atención a la población. Los barbijos no quirúrgicos, que son los que se pueden conseguir en farmacias, y finalmente los barbijos caseros. ¿Qué es lo importante? Que el barbijo se ajuste contra el puente nasal y el costado de la cara. Se puede asegurar con lazos o elásticos para las orejas. Si es un barbijo casero, debe tener varias capas de tela, pero que a su vez permita una respiración libre, y al lavar y secar con una máquina debes procurar que no se deforme. Hoy la finalidad de que uses un barbijo es evitar si estás infectado con COVID-19 y todavía no presentaste síntomas que puedas transmitir o contagiar a otras personas. En el caso de los transportes que son individuales, como moto, bicicleta o auto, tienen algunas recomendaciones diferentes al transporte público. En el caso de motos y bicicletas, es fundamental higienizar lo que tenga mayor contacto, como el manubrio, el asiento, el canasto de reparto o la mochila. En el caso del auto, hay que desinfectar todas las superficies que puedan tener mayor contacto, como la manija, el volante, la palanca de la caja de cambios, el cinturón de seguridad y el freno de mano. Es muy importante ventilar el auto. En el caso de utilizar utilitarios o camionetas para el transporte de los bolsones de alimentos, se debe seguir la recomendación de desinfección que vimos para autos, teniendo en cuenta de desinfectar todas las superficies de mayor contacto, como el volante, la manija, etc. Y además, tener la precaución de desinfectar diariamente la caja de la camioneta. Y si tuvieras un carro, tener la misma precaución, siguiendo los pasos que vimos anteriormente. Primero, lavar con agua con detergente, enjuagar con agua potable y luego aplicar el desinfectante según las dosis que están en las tablas de desinfección. En el caso del transporte público, lo principal es que al bajarnos nos higienicemos las manos con una solución de base alcohólica para eliminar cualquier microorganismo que podamos haber tenido en las manos al tocar la baranda o los asientos o cualquier otra superficie dentro del transporte público. ¿Qué medidas hay que tener en cuenta al ingresar al lugar de trabajo? Antes de empezar el turno, debes higienizarte las manos, preferentemente con algún jabón, y si no es posible, utilizar una base de solución alcohólica. Además, debes desinfectar todas las superficies y objetos que vas a utilizar, tanto sean administrativos o de la confección de pedidos. Es importante, si es un espacio compartido con otras personas, mantener la distancia mínima de un metro o metro y medio. Si estás en un lugar cerrado, hay que ventilar todos los días al momento de ingresar y también limpiar frecuentemente los filtros del aire acondicionado. Si en algún momento tenés la necesidad de estornudar o sonarte la nariz, debes tener siempre a mano papel descartable y una vez que te suenes la nariz, desechar ese papel dentro de una bolsa de residuos y volver a higienizarte las manos. Este es un paso muy importante. Lo mismo, si en algún momento tenés la necesidad de restregarte los ojos, previamente debes lavarte las manos y luego repetir el lavado. Es importante no compartir elementos de uso personal como mate, cubiertos, y si el lugar no tuviese una toalla para secarse las manos,
Lo ideal sería una toalla descartable. Debes tener una toalla de tela de único uso. Respecto de los guantes, no se recomienda usar guantes descartables ni de ningún otro tipo, pero sí realizar el correcto lavado de manos de forma regular. Si la autoridad sanitaria define que se debe usar los guantes de manera reglamentaria, la forma correcta sería primero realizar el correcto lavado de manos antes de ponerte los guantes. Entre los cambios de guantes y luego de quitártelos. Los guantes en general deben cambiarse durante la jornada de trabajo y deben ser descartables, es decir, que no se vuelvan a utilizar. Evita ir al baño con los guantes, ya que hay que utilizarlos con conciencia. Es decir, puede que den la sensación de higiene, pero con un incorrecto uso pueden contaminar varias superficies. En general, como norma, los trabajadores abocados a los alimentos, al servicio de alimentos, deben lavarse con frecuencia las manos. Y si van a usar guantes, deben cambiarlos antes y después de preparar alimentos. En caso de que primero estés abocado a tareas de higiene, como limpieza de superficies, mesadas o canasto donde van las verduras, deberás luego cambiarte los guantes para preparar los pedidos de delivery, ya que no pueden ser los mismos guantes que utilizaste para limpiar si después vas a preparar pedidos directamente manipulando los alimentos. Ahora vamos a ver las recomendaciones para el almacenamiento y el traslado de los alimentos en el formato de delivery. Tenés que retirar las frutas y verduras de los embalajes primarios con los que llegan del lugar de producción. Los embalajes descartables se desechan en bolsas cerradas de residuos y aquellos canastos que son reutilizables tenés que desinfectarlos según las diluciones que vimos en las tablas de dilución de desinfectantes, tanto para lavandina como para alcohol. En el caso del delivery, las mochilas o cajas habituales de traslado deben desinfectarse previamente con solución alcohólica al 70% o lavandina en las concentraciones recomendadas. En el caso de utilizar auto, moto o bici, se tiene que tener los mismos recaudos que recomendamos en los medios de locomoción. Limpiar y desinfectar frecuentemente las zonas de mayor contacto y a su vez, en el caso del auto, tener la precaución de ventilar. El personal afectado a las tareas de distribución casa por casa debe cumplir con todas las normas de desinfección, prevención y cuidado personal y de higiene. Es importante higienizarse las manos entre cada entrega de reparto y luego de tocar el dinero o tarjetas de pago. Una forma de evitar manipular tanto dinero o tarjetas podría ser fomentar un servicio de entrega prepago donde el cliente pueda pagar por algún medio online y así evitar tanta manipulación. El distribuidor también debe evitar el contacto con las personas en el momento de maniobra de entrega, es decir, tiene que dejar los bolsos a la distancia preventiva recomendada, 1 metro y en lo posible, 1.5 metros. Por último, ya terminando, recordá que el lavado de manos con agua y jabón es la medida más importante para cuidarte vos y cuidar a otras personas.